Viernes de la semana 24 del tiempo ordinario. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la Palestina del tiempo de Jesús, las mujeres no participaban en la vida pública. Si una mujer salía a la calle sin llevar la cara cubierta, el marido podía y debía divorciarse de ella. Se prohibía encontrarse a solas con una mujer, mirar a una mujer casada o saludarla. Una mujer estaba obligada a obedecer a su marido como a su dueño. Ellas tenían habitaciones para ellas en la casa y no podían estar con hombres ni en su hogar. Ellas eran auténticas esclavas. Con ellas convivió Jesús. En el grupo que acompañaban a Jesús durante sus viajes de predicación, además de los 12 apóstoles, habían también varias mujeres. Lucas dice los nombres de algunas de ellas. Algunas habían estado endemoniadas, especialmente María Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Esto daba mucho que hablar y llamaba la atención y suscitaría sospechas. Por eso los discípulos se quedaron extrañados de que Jesús hablara con una samaritana, según el Evangelio de Juan 4. En Jesús todos los prejuicios contra las mujeres cayeron, pues para Jesús. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Sus hombre y mujer tienen la misma dignidad como al principio. Ambos Dios los bendijo y les confió la administración, el goce y la humanización de la creación. Un grupo de discípulos mixtos seguían a Jesús. Ayer se nos hablaba de la mujer pecadora que obtuvo el perdón y dio muestras de gratitud y amor hacia Jesús. Nunca un rabino admitía mujeres en el grupo de sus discípulos. Jesús sí, eran mujeres a las que había curado de algunas enfermedades o mal espíritu y le ayudaban con sus bienes. Jesús pues defendió la igualdad en dignidad y derechos de hombres y mujeres. Siempre defendió a las mujeres, se puso de parte de ellas cuando las vio agredidas por los hombres. Las trató con exquisita delicadeza y respeto y fue afectuoso con todas. Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y en eso las mujeres han sido ya desde el principio las que más ejemplo nos han dado en toda la comunidad. Hoy son ellas quienes siguen realizando una misión hermosa y meritoria en la vida de la comunidad. Ha habido una lenta y progresiva valorización de la mujer por parte de la Iglesia. Pablo VI nombró a 2 mujeres insignes, doctores de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena. El Papa Juan Pablo II hizo lo mismo con Santa Teresa del Niño Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga.
Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.